Entonces, ¿por qué no se le ha podido probar ese enriquecimiento ilícito? Tiene que ver con el Poder Judicial y con la actuación de jueces, de magistrados, de ministros. Tiene que ver con la corrupción. Tiene que ver con la corrupción. Sí, que imperó durante mucho tiempo y sigue habiendo corrupción. No en el Ejecutivo, arriba, en lo que a mí corresponde. Miren, pañuelito blanco, pueden decir lo que quieran, pero ya no hay la corrupción que imperaba durante el periodo neoliberal. Bueno, y la corrupción se daba de arriba para abajo. Por eso estamos limpiando de corrupción al gobierno, como se limpian las escaleras de arriba para abajo. Pero, pues, estamos viviendo afortunadamente en un país libre y queremos que haya legalidad y haya democracia. ¿Todavía hay corrupción en dependencias federales, sobre todo en los estados, Sonora, por ejemplo? Sí. Pero ese es otro punto. Sí, puede ser que que exista corrupción abajo y estamos procurando limpiar de corrupción por completo al gobierno. Póntele bien.